Vamos, por aquí. Eso es. Como en las notas de Lawrence. Tienes que tener fe en mí, Sully. No recuerdo que este barranco saliera en el mapa. Lo habrán puesto ahora. Vale. Tendremos que encontrar otro camino. ¿Es una flauta de pan? Por aquí, con cuidado. Bueno, no sé, chico. Seguro que es aquí. No parece tan viejo como para ser de los cruzados. A mí me parece renacentista. ¿No habrás vuelto a leer mis libros, Sully? Según Lawrence, el castillo original se construyó en el siglo XI. El resto se añadió después. Parece superficial. Venga, ¿a qué esperas? Lo he soltado para ti. Sí, ese es el problema. Mira, Sully, tu primer coche. Esto es un Auburn de 1927. ¿Qué es esto, Petete? Arte de jardín. ¡Qué hortera! El señor de este castillo, Lord Godfrey, volvió de las cruzadas en el siglo XII. Según Lawrence, todo lo que queda del castillo original es la torre cuadrada y los jardines. Si Godfrey se trajo algún secreto de Arabia, allí lo encontraremos. ¿Nada? No entraremos por aquí. Seguro que podré trepar por el agujero. Seguro que sí. Lo adivinaré. Te vas a sentar a esperar fumando. Sí. Pero no prendas fuego a nada. ¿Esa ventana de ahí arriba? No quiero cortarme. Vale, bien hecho, chico. Ahora vuelvo.
¡Epa! ¡Oh! ¡Ah! ¡Leche! ¡Au! ¡Eso duele! Chaval, aquí arriba. Tiene una cadena. Vale, aparta. Volaré la cerradura. Asegúrate de que es lo único a lo que disparas. He dicho cerradura. ¿Estás bien? Vale. Tenemos que llegar por el chateau hasta el jardín. Allí está la torre. Oh, Dios, mira este sitio. No. Sí, necesitamos hacer palanca. ¿Crees que puedes subir? Lo intentaré. Ayúdame a levantarlo. Allá vamos. Debería funcionar. Cuidado ahí arriba. Todo está podrido. Esas arañas tienen una especie de poleas. Sí, así las bajan para limpiarlas. Mira, hay una especie de mecanismo. Debo cruzar de algún modo. Tengo una idea. Genial. Sí. Oh, estás loco. Cuidado, se va a caer del techo. Vale, allá vamos. Vale. Lo tengo. Allí. Entré. La pregunta es cómo. ¿Una máquina de palomitas? A ver si averiguamos cómo llegar a esa torre. Nate, torre cuadrada. Parece muy vieja. Sí, es como la del diario de Lawrence. Tiene que ser. Genial. Gracias.
Parece que podemos pasar por aquí. Sí. Sí. Vamos. Ya está. ¡Cuidado! Gracias. Nate. ¿No es el mismo símbolo que había en el... Sí. Tiene que significar algo, ¿no? ¿Será un pasadizo secreto? ¿En una chimenea? Un poco burdo, ¿no crees? Sí, muy sencillo. Mira esas armaduras. Espera. Lorenz hizo una nota sobre algo como esto. Sí. Aquí, mira. Cuatro caballeros con un hacha, un escudo, una espada y una maza. Como los de esta sala. Quizá debamos girar cada una en una orientación concreta. ¿Pero cómo tienen que ir? Pasadizo secreto. Vale. Yo empujo y tú tiras. A la de tres, ¿listo? Espera. Una, dos y tiro o una, dos, tres y tiro. Tira. Ya. Lo pillo. Nate. Oye, ¿estás bien? Sí. Sobreviviré. No tengo forma de subir otra vez. Seguiré por aquí. Nos encontraremos al otro lado. Claro. Cuidado ahí abajo. Bien. Espero que haya salida. ¿Qué es ese ruido? Debería poder pasar. Okay.
alguna luz? Es buena señal. Gracias a Dios, una salida. Vale, seguro que puedo escalar por ahí. ¿Pan comido? ¡Oh! ¡Ay, mierda! Están aquí cerca. ¡Perseguidlos! Tengo que avisar a Sully. ¿Quién va? ¿Eh? He visto algo. ¡Demonios, traen un ejército! Gracias por el regalo, chicos.
No lo vi venir. Por aquí. Siento llegar tarde. Gracias por venir. ¡Con todo mi amor! Parece que Marlow se ha traído un ejército. Vaya, creo que llegó el autobús. Vamos, ayúdame con la puerta. Vale. ¿Y ahora por dónde? No lo sé. ¿Intentamos bajar?
Mira esto. ¿Qué demonios? Un hombre de Talbot. Era. Pero es imposible. ¿Acaban de llegar? Sí, pero ¿qué le habrá pasado? No tengo ni idea, pero te juro que no me gusta. Mira las baldosas. Es sabeo. Me quedaré aquí para no pisar ninguna por accidente. Buena idea. ¿Lawrence anotó algo sobre esto? Déjame mirar. No se ve nada. ¿Nos das algo de luz? Claro. Parece una especie de laboratorio, ¿no? Más luz, Sully. Ya está. Parece el laboratorio de un alquimista. Un momento. ¿No te recuerda esto a algo? Sí. El escondrijo de Marlowe, ahora que lo mencionas. Sully. Es el laboratorio de John Dee. ¿Tan lejos aquí? ¿En Francia? Debió de seguir las pistas hasta las cruzadas, al igual que Lawrence. Mira esto. Más escrituras sabea. ¿Qué son esos símbolos? Parece que intentaba desentrañar algo. Aquí hay un mensaje en escritura enoquiana. ¿Podrás descifrarlo? Lo intento. El altar custodia la entrada al inframundo. Usó la magia para conjurar espíritus. Sí. O el altar puede ocultar un pasadizo secreto. Vale. Empujemos. Viejo cabrón ingenioso. Gracias. Sí, allá vamos. Sully, dame fuego. Sí. Mucho mejor. ¿Sabes? Cualquier día vas a tener que empezar a llevar tus propias cerillas. ¿De qué estás hablando? Intentaban impedir que algo entrara. O saliera. Ayúdame con esto.
Lo tengo. Ya está. Parece la cripta familiar. Tu amigo Godfrey estará aquí abajo, ¿no? Con suerte. Si sabía algo sobre la Atlántida de las Arenas, se lo llevó a la tumba. Busquemos la tumba. Exacto. Veamos. Parece que estaba tratando de resolver esto, pero no acabó. ¿Concurso medieval? Muy elaborado. Sí. ¿Algo? No parece estar en ninguna de estas criptas. No. No, esconderían su tumba. Sigue buscando. Chico. Muy atractivo. Ten cuidado. En persona. Eso es. Sujeta esto. Claro. Será un tipo de amuleto. Hay algo escrito.
Lo hacemos encima de Lancelot, ¿eh? Ajá. Es escritura sabia. Bueno, entonces procede del antiguo Yemen. Sí. Exactamente donde Francis Drake llegaría en el siglo XVI. ¿Será el nombre de una ciudad? Sí, de hace 3.000 años. Sin el resto de la inscripción, seguimos sin saber dónde buscar. Esperemos que la otra mitad esté en Siria. Eso, y que Cater y Chloe logren encontrarla. No. Eso no sería recomendable. Buen trabajo, caballeros. Harris, coja el artefacto del señor Drake, por favor. Sí, Harris. Ven a por él. No creo que merezca la pena morir por eso. Su amigo tampoco lo cree. Vamos, Nate. ¿Qué es eso? ¡Santo Dios! ¡Qué demonios! Quédate en la luz. ¡Cógelo! ¡Deprisa! ¡Quitádmelas! ¡Quitádmelas! Yo diría que la antorcha se va a apagar. Que tengan suerte. Menudo gilipollas. ¿Y ahora? Venga. Tenemos que salir de aquí y deprisa. Quédate cerca. ¡Maldición! ¡La antorcha se apaga!